La entrada en vigor de la norma 37 en México, que regula el llamado teletrabajo, también conocido como home office o trabajo en casa, representa un avance puesto que garantiza la seguridad social, la seguridad física y el derecho a la desconexión en horarios que no son de trabajo, opinó Ernesto Sánchez Sánchez. El especialista en mercados de trabajo y precarización laboral de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS consideró que esto era algo que desde hace años se venía demandando y que se hizo más evidente a raíz de la llegada de la pandemia del COVID-19. Y bueno, creo que es un avance en cuanto a reconocer, ¿no?, y estar en sincronía con los con las técnicas, con las tecnologías de información y comunicación y el trabajo. Esto ha permitido para algunas empresas que aumenten sus niveles de productividad, ¿no? Se reconozca el teletrabajo a partir del cuando más del 40% de las actividades del trabajador se realizan en casa. Entre las observaciones que se han hecho para el caso de México están que se debe contar con una sólida cultura laboral, es decir, que el trabajador y el empleador establezcan parámetros de actividades, horarios, derecho a la desconexión, tecnologías que verdaderamente estén al alcance del trabajador y puedan realizarse. Proporcionalmente el patrón debe de garantizar ese pago, ¿no? Se establecen que pactos o acuerdos entre el trabajador, si viene devengados en el sueldo, o si bien se establece bajo una revisión, ¿no?, que el patrón instale el internet, el pago proporcional de electricidad, teléfono y plataformas, apps y demás, ¿no? El especialista destacó que en esta norma 37 se le reconoce a las mujeres en periodo de lactancia a tener lapsos de pausa en sus casas para alimentar al recién nacido y extraer leche. Universidad Autónoma de Sinaloa.